Buenas noches. Hay una imagen absolutamente inseparable e indisoluble de la del actor teatral y es la imagen del artista trashumante. ¿Quién es? Es el que camina todos los caminos, el que lleva a la espalda todos los disfraces y dentro suyo todos los personajes. Esto es lo que viene haciendo, quién sabe desde cuándo, a lo mejor él nos lo cuenta si quiere, Pepe Soriano con el Loro Calabrés. Y el Loro Calabrés no es un monólogo, aunque lo diga él solo, es un acto de comunión profunda con el público, porque además el texto no está escrito por otro. Son historias personales del mismo Pepe, recuerdos remotos en el tiempo real, pero frescos y crujientes como pan del día en el tiempo interno del oficiante o del celebrante de este rito. Hoy lo vamos a gozar todos juntos y es por eso que el Instituto Nacional del Teatro, en esta parte del ciclo, dedicado y destinado a exhumar el archivo de Canal 7, quiso que fuera el Loro Calabrés. Nos vamos a meter en esta complicidad profunda con ese enorme actor que es Pepe Soriano y después vamos a charlar en nuestro living con el Pepe Soriano de hoy, el del 2003, que es lo mismo que el de hace 10 años, 20 o 30. ¿Y vamos a hablar de qué? Obviamente de teatro y posiblemente de nuestro queridísimo barrio de Colegiales. Yo debo confesarles que el Loro tiene para mí una carga emotiva suplementaria porque empieza en la calle Amenábar de ese hermosísimo barrio de Colegiales junto a la vía donde los dos vivimos nuestra infancia. Nos encontramos después. Por esto de los aplausos y porque tiene que ver con las pautas que yo elegí para mi presentación, sentidamente gracias. Y digo que tiene que ver porque cuando yo comencé con esta mi tarea de ser actor, a medida que fueron pasando los años, me fui llenando de preguntas. ¿Para qué sirve un actor? ¿A quién le sirve ser actor? ¿Qué es un actor? ¿Cuál es la tarea del teatro? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Hasta dónde un personaje puede con la identidad de uno? ¿Hasta dónde uno con la del personaje? Y llegué con todas estas preguntas, más la de la mistificación de la tarea del actor, al año 1967. Yo estaba trabajando en un teatro y un día de función regular vino a verme un amigo mío, me regaló un libro y lo leí. Un libro escrito por él sobre temas de filosofía. El libro era realmente atractivo. Pero lo que me llevó reiteradas veces al libro en estos años fue la dedicatoria. Porque en la dedicatoria mi amigo Leopoldo Di Leo, así se llama, el Tano Di Leo, había escrito de puño y letra la siguiente frase. Caro Pepe, por querido, uno es lo que uno hace y hace lo que uno es. Y uno es lo que uno hace. Y en definitiva, en la vida, cuando cierra el libro, excusa más, excusa menos, termina haciendo aquello que uno fue. Lo que yo voy a hacer aquí es lo que yo soy. Y lo que yo soy es lo que voy a hacer aquí. Existe la tan difundida versión del actor con un rol absolutamente pendular. Cuando el actor no ocupa el rol de un desclasado, resumidero de cuanta lacra anda dando vuelta por ahí, entonces el péndulo gira al opuesto y el actor se convierte en un personaje mítico, un personaje que proviene de extrañas galaxias, un personaje con su castillito propio,
su nubecita propia y al que, por supuesto, en esta condición mítica no le comprenden las generales de la ley. Según esta versión, un actor nunca se angustia, un actor nunca llora, un actor nunca es un niño, un actor nunca se muere. Según esta versión, un actor debería ser, por lo menos, Batman, las 24 horas del día, que viene corriendo, se tira en un cuarto piso, ¡plan!, y cae parado. Y a poco que se indague, supongo que esta versión no resiste análisis. Digo, un actor básicamente es un ser humano, con todas las virtudes, con todas las falencias que da la condición humana, que tiene un trabajo que consiste, desde mi perspectiva, básicamente en tratar de recrear y embellecer la cotidianidad de sus gentes. Ahora bien, yo parto de la base de que entonces, si el actor tiene su nubecita propia, su castillito propio, entonces se supone que los personajes que este actor elabora, y bueno, deben ser personajes realizados en extraños laboratorios, con rarísimas alquimias, en vaya a saber qué extrañísimas probetas, por supuesto vedados a los ojos de la gente vulgares, entre comillas. Digo, esto por lo menos en mi caso no es cierto. Yo no he nacido por generación espontánea ni por el privilegio de una tapa de ninguna revista. Yo soy un ser humano como todo ser humano. Por lo tanto, mis personajes, todos, sin excepción, reconocen su origen, su esencia, en la calle, y nacen simplemente de esta condición, por otra parte irrenunciable para mí, de argentino y porteño, recorriendo cotidianamente las calles de su ciudad, tomando contacto con sus gentes, recorriendo los caminos del país, tomando contacto con la gente. Nacen de mi encuentro con las gentes, de mi desencuentro con las gentes. En definitiva, mis personajes todos nacen de mi amor y de repente mi desamor también con las gentes. Yo quería hablar del origen de mis personajes y a poco de andar me di cuenta que también tenía que hacer referencia a mi propio origen, porque si no yo seguiría conservando esta condición mítica, bajaría a la tierra, recrearía personajes terrestres, recibiría los aplausos de práctica y me mandaría a mudar a mi estrella propia. Digo, mis personajes todos reconocen un origen con mi origen. Y el mayor arsenal de mis personajes está comprendido en el periodo que va desde los 5 hasta los 15 años, que es este tiempo en el que yo entiendo que todo ser humano se forma, cuando adquiere de alguna manera una historia cultural personal, que mucho más allá, pero mucho más allá de las modificaciones que la vida le ofrece a uno, modificaciones de orden económico, intelectual, social, aquellas conductas y aquellos recuerdos, aún negados, lo acompañan a uno hasta el último día de su existencia, hacen a la identidad de un ser humano. Creo que, llegado a este punto de la introducción, lo más prudente va a ser comenzar esta historia, que de esto se trata, en definitiva, de una historia de origen e identidad por donde corresponde, que es por el principio. Para esto, yo voy a tener que dar mucha marcha atrás en mi memoria, entrar en mis recuerdos y, obviamente, contar con la complicidad de ustedes. Empezó con el loro Calabres y su maestro, Domingo Ventricci. La mañana del domingo, allá en mi barrio, en Colegiales, era ese sol que brillaba sobre la parra, sobre la higuera, y era la voz del maestro que sonaba bajo la
la parra, bajo la higuera, bajo la parra, bajo la higuera, violini nella mia, piezza lumare, goma sta barchetella di sto cuore, l'ora è passata e tu non vieni ancora, non so cosa ande chiù a già pregare. Carogli e turdine non so autentico, ricciassi imitazione, unicamente parificazione tornaro, unicamente parificazione tornaro. Vienini nella mia, piezza allo mare, si domizze scomare, voglio morire, voglio morire, voglio morire. Y allí estaba el hombre, sentado bajo la parra, bajo la higuera, y allí su brazo se alzaba relampagueando por ese sol dividido por la parra, por la higuera, y bajaba, y el martillo resonaba en la mañana bajo la higuera, bajo la parra, y un agua de oro viejo volaba desde la parra y resonaba en el tacho de lata bajo la higuera. Etiquetuquetaque, Giuseppe el zapatero trabaja todo el día golpeándose. Giuseppe se llamaba José. Se llamó aquí. Su oficio, zapatero. Ese era mi abuelo, en cuya sangre vine al país. Trabajaba en el patio, clavo y trincheta, golpeando sin cesar. Mano y baqueta, y mascando tabaco, tiento y paciencia, y escupiendo en el tacho, trabajo a conciencia. Y a su lado su loro sobre la percha, escuchaban la radio las advertencias. Canole, turtille, los auténticos rechazos de imitación, únicamente panificación o tornaro, únicamente panificación o tornaro. Y el loro de mi abuelo escuchaba y aprendía a repetir. Tornaro, tornaro, turtille, turtille, canole, 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 tornaro, 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 turtille, turtille, canole. Era la audición calabresa de Domenico Ventricci en Radio del Pueblo, y era el loro de mi abuelo que escuchaba y aprendía a repetir. Por eso toda esta historia empezó con el loro calabres y su maestro Domingo Ventricci. Vienini nella mia, mietta lumare, se no mietta stupare, voglio morire. ¡Volvió a morir! ¡Chao, abuelo! Fume. Y no, abuela, no me gusta. Fume. Pero no, abuela, no tengo ganas. Además, yo soy un chico, es hombre. Sí, entonces tiene que fumar. Una enorme paloma de buche generoso, olorosa a harina y a ternura, dura
como la tierra pedregosa de Nápoles, y dulce como leche de hembra, de las hembras de la tierra, las que asientan su orgullo en parir machos. No grité mi primer llanto entre sus piernas. Era mi abuela. Pero hoy, con los años, vuelve a mis manos su olor a harina y a ternura. Porque mi madre se fue pronto, como se va el ángel que pasa silencioso llevando su mensaje y se disuelve en luz. Una mañana o una noche queda el olor de las flores marchitas y una ausencia en el pecho para siempre. Y fue mi abuela, Doña Isabel, el pilar de mi casa, ubicada en el número 129 de la calle Amenábar. Brazo de una cruz de calles cerradas por las vías por todos los costados. Mi barrio fue un rincón de calles rumorosas, con una sola puerta hacia las otras calles y hacia las otras gentes, y tal vez hacia la otra gran ciudad. Allá en Colegiales, donde la calle Dorrego divide a las calles con un nombre hacia la izquierda y otro nombre a la derecha, nace Amenábar. Amenábar, que hacia el barrio de Belgrano se aristocratiza. Pero hasta el 200, zona de gente humilde, está decapitada por las vías del ferrocarril. El brazo transversal se llama Concepción Arenal. A la izquierda, un enorme campo vacío y un gran cartel: Algodonera Argentina. A la derecha, las vías del ferrocarril y sobre ellas el puente, el puentecito por donde alguna vez pasó un tranvía famoso en Buenos Aires, llamado La Croce, el Verde. Y entrando en Amenábar, una larga alfombra de adoquines, a la izquierda un paredón largo, muy alto, gris, árboles, el colegio Don Bosco y el resto casas, casitas, una pared baja, una puerta, un umbral, un llamador, una pared baja, una puerta, un balconcito, otro balconcito, una pared baja, un jardincito, un baldío, una pared baja. Blancas, celestes, amarillas, pintadas a la cal, y al fondo, recortada en el horizonte, la cúpula romana del convento de las monjas. Ese era, y de alguna manera sigue siendo, porque allí todavía está la casa donde yo nací. Y dentro de esa casa todavía está mi padre, sigue siendo mi barrio. De abuelos italianos y de padre honesto y de trabajo y de madre apagada como la luciérnaga entre las ramas y de hermana y de vecinos de esas calles encerradas se fue haciendo este ser que no es, que no existe, sino en cada fragmento de todos ellos juntos, porque todos ellos juntos fueron el pan que alimentó la sangre de quienes fueron y son mis personajes. Que saben de compás, aquí está la elegancia, que pinta, que sinuita, que orte, que elegancia, que clase pa' bailar, aquí te corta el cepe, que será dibujo el ocho para la...
por sobre la medianera que dividía mi casa del inquilinato, primero llegaban los acordes de una guitarra. Y ya sabíamos que Luis había llegado a su trabajo. Se había lavado, minucioso como era, y en musculosa y alpargata se había sentado solo, frente a la pieza de madera donde vivía solo, a cantar para su soledad. De cuarentón ya peladito, peladito, que sentía su vida hendida por aquella hendidura de su paladar. Aquella tarde en el café, los muchachos lo habían cargado, pero realmente demasiado. En un momento determinado, el tipo entró a levantar presión, se enojó, pateó una silla, ¡ran!, se mandó a mudar. Y a los pocos minutos, yo tras él. Y lo encontré cantando solo, frente a la pieza de madera donde vivía solo. ¡Cantaban los pitucos, las mil dos tituyentas! ¡Cantaban los que está! ¿Qué saben los pitucos, Nosotros, todos nosotros. Porque a mí me pirulo, el mundo está dividido entre nosotros y Luis. Porque a mí me Luis puede ser, no sé, como ni sea, pero es gangoso. Oye, ¿y yo podría tener pinta? No, podría tener pinta, no, paren la mano, compañeros, si no estamos todos locos. Yo tengo pinta, ¿y qué pinta que tengo? Decí la verdad, pirulo, tengo pinta. Vos mírame, la verdad, no miré que estoy pelado, mírame de aquí para abajo. ¿Tengo pinta? Tengo pinta. ¿Y a quién le importa la pinta que tengo? A nadie. ¿Por qué? Porque soy gangoso. Oíme, ¿y yo podría ser bueno? Oíme, pirulo. Mira, yo sé que jamás traicionaría a un amigo. Y que si alguna vez una mujer me quisiera, alguna vez, yo le sería tan leal como nunca se ha visto. Asombraría al mundo con lealtad de grande como el mar, como la sangre, ¿qué sé yo? Lealtades. Pero ¿quién tiene la lealtad de un gangoso? Si porque gangoso nomás tiene que ser leal. Bueno, sencillito, humilde, calladito, Porque gangoso. Oye, yo en vez de laburar en la fábrica, yo podía haber sido artista. Oye, yo aprendí a tocar la viola antes que hablar. Y fue cantando que me di cuenta que no hablaba como los demás. Y cantaba, pirulo. Y canto. Y canto lindo. ¿Y a quién le importa cómo canto? A nadie. ¿Por qué? Porque soy gangoso. Mira, para que vea que lo que te digo es cierto, no tenemos que ir lejos. No tenemos la vuelta en la cortada. El Juancho Colchón. Juancho Colchón, cantor nacional. Juancho Colchón, cara dura nacional. Escucha, puede ser que un tipo esté toda la noche sentado hasta las 12, la 1, las 2 de la madrugada en el cordón de la vedera bajo el balonito en la cortada. Claro, porque él es un bacán, con el fueguito, con la batatita caliente, y la revista, amarilla tendrá. La pila del cantaclano de un lado, el alma que canta el otro. Cara dura ese, canta tango. Oíme, pirulo, ¿dónde viste que un tipo cante los tangos leyéndolo? Lo llega a escuchar Corsini y lo maneja, cara dura. ¿Vos lo viste cantar? No, a mí la justa. ¿Lo viste cantar? Bajo el cielo azul de mi montaña, gling, 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 oíme, gling, 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 con la boca. Ni siquiera toca la guitarra. Es un cara dura. Sin embargo, los muchachos lo llaman a él para cantar a las chicas. No, Luis, qué gangoso. Juancho Colchón, gling, 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 sí. A ellos no les importa que yo con los dedos haga que mi viola suene dulce como un beso. Y que yo en el canto ponga la vida. 40 años de vida, pirulo. De dolores sonso, ¿viste? Dolores de gangoso, que por ahí en una de esas te hacen reír. Por eso, mira, no hay uno en el café que valga la pena. Ni el flaco, ni el tito tuna, ni ninguno. Dime, ¿qué me tienen que cargar? Paren la mano, que me tienen harto ya. Porque andaba solo, por eso me tienen que cargar. ¿Acaso ando siempre solo? ¿O elegí? Harto me tienen ya. ¿Qué quieren saber? Era yo, sí señor, era yo. Era yo que andaba solo, disfrazado en el corso. Por eso me tienen que cargar, porque andaba solo. Y creo que te digo una cosa, mira, más se quisieran todos ellos juntos, porque yo nunca me divertí tanto. Porque yo iba solo, disfrazado, tocando la viola, disfrazado de fantasía, todo de blanco.
la alpargata blanca, pantalón blanco, la camisa blanca, el bonete negro de payaso con los pompones colorados, el antifaz negro largo que me tapaba la cara y cantaba con la viola. Nunca me divertí tanto, porque yo iba todo de blanco, ¿viste? Con el antifaz negro largo que me tapaba la cara y cantaba. Y la gente te creía que yo cantaba gangoso para hacerme el payaso. en serio, hasta una señorita disfrazada se acercó y me dijo, usted es un príncipe. Fue porque me vio la pinta. Por la pinta fue, porque me vio la pinta, por la pinta, no te rías, fue por la pinta. Por la pinta fue. No te rías porque me vio la pinta, por la pinta, pues, porque me vio la pinta, por la pinta, pues. Larguen un cacho que no se aguanta. ¿Ya pasó? Tiene importancia, hombre. Sí, yo sé que es una broma, che. Sí, me gangoso, sí, idiota, no, che. ¿Qué pasó? Somos amigos del barrio ahora. Vamos a pelear por una pavada, ¿eh? Sí, pasó, ¿eh? Che, Pirulo, ahora que estamos en confianza, te puedo hacer una pregunta. Decime una cosa, ¿cómo se dieron cuenta que el que andaba cantando solo en el corso era yo? Luis, en esta historia que yo estoy contando, tenía razón, porque es absolutamente cierto que el Juancho Colchón se pasaba la noche sentado en el cordón de la vereda gritando sus tangos a voz en cuello. Pero lo que Luis no decía, y no es menos cierto, es que el Juancho Colchón era mensajero de agravios y de amores, y cumplía su cometido. Che, Juancho, la Silvia está con la porota en el almacén. Tengo algo que decirle. Vení, cantale. Y la Silvia y la porota salían del brazo del almacén y el galán y el trovero, emboscados entre los árboles, veían acercarse el contoneo de las caderas y el campanazo insolente de los cuatro tacos. Y salían al cruce, silenciosos, solemnes, como buenos compadres. La presencia de Juancho Colchón en estas circunstancias en el barrio se sabía. Era señal de interpelación erótica. Y el Juancho se paraba, hacía un bollito de papel con los dedos y clavaba la vista a las baldosas. Yo personalmente siempre pensé que esto de clavar la vista a las baldosas obedecía al hecho de dejar clara constancia de que en ese momento la gestión no era propia, sino ajena. Y arrancaba. Tu día no te casarse, yo glen glen, sé que no tengo remedio, glen glen, y sé que estoy desahuciado, glen glen glen, por tu esperanza y mi sino aquello otro que decía, loca mía, blablentonzán, alma cruel y atravesada, blablentonzán, por tu artera apuñalada, blablentonzán, toda mi dicha perdí, blablentonzán, guindungun, ¿quién diría, blablentonzán, que tu pensamiento terco, llegó el día la flor de cerco, plin, y no arcar esto para mí, ten, zin. Y el galán ahora sí intentaba una última y desesperada aproximación a la Silvia en el mejor estilo del radioteatro de la época. Silvia, vos no podés hacerme esto a mí. Al macho de la parroquia. Me jugué la vida entera. A lo que la Silvia, alejándose, dejaba caer en el aire la pesada, definitiva y tremenda sentencia. Retírese. Lo nuestro ha terminado, Tomás.
Pero el Juancho Colchón, lo suyo, lo había cumplido. Ahora, de cómo alguna vez estas pequeñas historias cotidianas de Luis, de Juancho, reaparecen en mi vida de actor y me dan la posibilidad de crear un personaje, da testimonio un programa que yo hice por televisión que se llamó Blanca. Y en este programa yo hacía un personaje que se llamaba Pipirola. Y Pipirola acompañaba a su pobre, tremendo trovadorismo gangoso con una guitarra de cartón, imitada con la boca. En una noche clara de manjetota, luna, gling, gling, cementerio, gling, gling, lonito de collar, gling, 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 como penas, los blancos, las limones, gling, gling, el hombre está grabado, gling, 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 de quién el sistema, gling, gling. Cayendo al barrio y le anunciaban los pájaros, escandalosos como son para dormirse, la campana de Don Bosco en el tercer Ángelus, el canto gangoso de Luis, pero también son sonidos del atardecer en el barrio, los últimos sones lejanos, traídos por el viento de la fanfarria de granaderos a caballo en la calle Luis María Campos. Solitario de los exploradores de Don Bosco, también el sonido del atardecer y la columna del alumbrado golpeada insistentemente durante horas por el bastón de Don José, el loco. Recuerdo desde mi infancia aquel enorme viejo, aquella figura intimidatoria, casi fantasmal, con un largo guardapolvo gris hasta los pies, un sombrero negro, a lo mitre, el bastón en la mano, y cubierto aquel viejo de medallitas, estampitas, escapularios, escarbadientes, boletos de tranvía, santos amuletos, para conjurar los demonios, testimonios de viejas hazañas guerreras allá en su Europa natal. Eran chapitas de cerveza. Estos sonidos en el atardecer señalan la hora de los viejos. Es esa hora en el barrio en que sacan la silla de Don Pascual a la vereda. Y al propio Don Pascual, chiquitito, con un sombrero de ala ancha. 100 años, 200, 500. La vida de la humanidad. Y que se sienta el viejo en la vereda a esperar qué. Y la muerte. O la resurrección. Y nosotros los chicos lo cargábamos, pobre Don Pascual. Y en la vereda de enfrente recuerdo aquel viejo alto como el Quijote, con el pelo blanco, el viejo Pinoto, sentado permanentemente en el umbral de la puerta de la casa, con el pijama remangado, en chancleta. Y también como Pascual, 200, 500, 2000 años. Y también como Pascual sentado ahí esperando. ¡Chao, Pinoto! ¡Vete, hermano, vete, pulete, con pacarita! Y yo nunca supe qué quiso decir. Y mi abuelo tenía una sillita de paja. Y cuando terminaba de trabajar en el patio con la banquilla, mi abuela no quería que saliera a la vereda. Se agarraba, se salía corriendo, se sentaba al lado del árbol y se ponía a cantar solito largo rato. Y recuerdo en el fondo de la cortada la figura de Don Domingo. Don Domingo, viejo porteño, porteño por excelencia.
A este viejo yo no lo recuerdo sentado en la silla, lo recuerdo montado en la silla, con la silla dada vuelta, por la panza, y contando por infinita vez el testimonio de sus amores, perdidos en el tiempo, por la época del centenario, era siempre la misma historia. Y es esta sillita de paja de mi abuelo, y es don Pascual, y es aquella fanfarria lejana, y es la campana solitaria de don Bosco en el tercer ángelus, y el viejo loco golpeando durante años aquella columna incrustada en la cabeza, y Pascual, y Pinoto, y don Domingo, y mi abuelo, y el canto de los pájaros, Pinoto, Pascual, mi abuelo, y en la tarde en el barrio que se puebla de viejos, que yo lo junto y me lo llevo a mi vida de actor, que también está poblada de viejos, y casi todos mis viejos, cómicos, dramáticos, trágicos, casi todos mis viejos, como planteo y esencia de vejez, son como este. Linda provincialista, reina del Paco, capucho en flor, párate la mavecha de las canciones de trovatore, samba. No tratate, mi giovere, voy a la gente correr, no sabe usted, bolero. Muchacho, ¿qué tipo de papel que date aquí conmigo hasta pasado mañana? Rock and roll. Sí, señor, canto. Canto siempre. Canto para no quedarme callado. Porque si me quedo callado, me descuido, me muero. Entonces canto. No, porque soy aburrido porque estoy siempre solo, siempre. Va, solo no. A veces con el perro. Yo le hablo, él me ladra. Yo le ladro, él me habla. No, pero soy aburrido. Soy aburrido porque... ¿Y por qué no viejo? Es cuando uno llega viejo. Siempre los problemas son con los viejos. Llueve, culpa del viejo. Hay mosca, el viejo. Entralo al viejo, sacalo al viejo. Cuando estoy adentro de mi pieza, que no molesta a nadie, dice viejo, salite al patio que tenemos que barrer. Hemos salido al patio. Cuando estoy asentada al patio, dice viejo, salite a la vereda que tenemos que lavar. Vamos andando a la vereda. Y cuando estoy asentado a la vereda, dice vieja adentro que tarde. No, soy aburrido. No, yo ya un día de esto me canso, me enojo y me muero. No, por ahora no. No, porque primero tengo que arreglar un asunto con mi yerno. Sé que este quinelero, sí. Estamos siempre peleando, siempre, sí, peleamos siempre. Anoche se peleamos otra vez. Perché mi giorno è maleducato. Io sempre dico che una persona può essere pobre e educata. No, essere pobre e maleducato. Perché se siente dalla messa alla ora di comare, col diario aperto arriva il piatto. A me questo non mi gusta. La messa di comare. E a noi stavamo dalla messa per comare. Io stavo con un papello, un blocco di papello e un lapis, e annotavo e parlavo solo. Dice, io in questo negozio mi gano il 100%. Le do il 20% al bagagliere che si spianta all'Uruguay e lo 100 mio. Lo affanno l'altro e mi quedo con la vita dell'altro. Entonces questa vita la pongo al mercato negro e mi dà l'80% mensuale. Entonces quando io tengo questa vita mi compro lo verde. E una vez che tengo lo verde, quando io tengo lo dollaro, le dico, che queres? Le dico, c'è. ¿Por qué no entraba acá? Dice, ¿más qué trabajar? Dice, no, son tiempo de trabajo. Son tiempo de hacer la plata, los verdes, los dólares. Dice, en este país que trabaja el notario. ¿Entonces yo soy un notario? Dice, ¿que me vas a hablar del trabajo? Ahora te pregunto si soy un notario. Dice, ¿qué tenés que hay trabajado toda la vida? ¿Cómo que tengo? Dice, ¿qué tenés del trabajo? Tengo mi decencia, tengo. Y tengo que mi padre me ha enseñado que mi palabra es un documento, esto tengo. Dice, ¿qué documento? Documento solo papel escrito, que la palabra se la lleva el viento.
Mire, mataste tanta bronca. No me gusta que en mi casa se hable así. Menos delante de mi nieta. Me levantaste de la mesa y me son andaste dentro de mi pieza. Claro, un viequito, pero igual tiene hambre, ¿no? Estoy dentro de mi pieza, abajo de la cama, y siempre me guardo pedacitos de queso, longaniza, la cáscara de los huevos, la piso con la botella y me da el calcio. Y anoche yo estaba con bronca porque no me gusta que se hable así. Mire, de bronca, me tomaste un vaso de vino, por otro. Me comí un pedazo de longaniza y me he acostado. Y cuando estaba acostado, siento que me tocan el hombro. Y me di vuelta porque creía que era el cretino de mi yerno que venía a pedirme disculpa. No. Había parado al lado de la cama un viejito, alto, flaco, vestido de blanco, con el pelo blanco y anche la barba blanca. Y me ha tomado de la mano y me ha dicho, viejo, vamos. E cominciamo a camminare. E camminavamo, camminavamo. E è cominciata a suonare una musica hermosa che non avevo ascoltato nunca. E non pisavamo dal suolo, camminavamo dall'aria. E stava pieno di nuvole di colore. E la musica che era hermosa. E yo iba mirando todo, la nube, escuchando la música, mirando las estrellas. Y miro una estrella. Y estaba la cara de mi madre. ¡Ah, Wico! Mamá. En otra estrella estaban mis hermanos. ¡Chao, fratello! ¡Chao, chao! No, yo estaba en mi pueblo, allá en Italia, con las montañas, los pastores, con las ovejas, que cantaban, ya viejo, ya, llegamos a un lugar que era hermoso, lleno de nubes de colores, la música, las estrellas, y había una mesa, pero una mesa grande, enorme, toda llena de toda la cosa que a mí me gusta. Había de todo, longaniza, provolone, televisores, caramelo, chocolatini. Estaba mi perro, el Sosto. Me miraba. Los parientes. Todos los parientes. Y aunque los amigos. Los amigos de toda la vida. Y le digo, perdone, señores, ¿ma qué significa esto? Y me ha respondido, viejo, este es un premio, porque usted ha sido un hombre bueno y de trabajo. Y ahí me he despertado. Y me he dado cuenta que es cierto, he trabajado siempre. Siempre trabajando toda la vida, siempre allá, acá en América, siempre. El trabajo es stato mi dignidad. He criado cuatro hijos, cuatro, uno por uno. Y ahora de los cuatro no hay uno que se ocupe de mí. Es que uno es viejo. Pero yo soy tranquilo. Yo soy tranquilo porque lo que ha dicho el viejito es cierto. He trabajado siempre, he formado una familia. Y ahora me pueden llevar, traer, buscar, barrer. Como si fuera un paquete. Pero yo soy tranquilo. Yo soy tranquilo porque yo mi vida he cumplido. Así que cuando me llegue el momento, cuando el otro, el de allá arriba, se acuerde de mí y me quiera llamar. ¡Jesucristo! ¡Llamamos!
abandonábamos la infancia y ya entrábamos en la adolescencia. Y en este abandonar la infancia y en este entrar en la adolescencia, los muchachitos en el barrio empezábamos a sentir, por un lado, un nuevo y misterioso lenguaje en los cuerpos de las chicas. Redondeces antes no advertidas o antes inexistentes se volvían ahora inquietantemente expresivas. Por otro lado, aquellos hermosos misterios de la infancia, tal vez los más hermosos, los que le daban sentido de pureza a nuestra niñez, se nos revelaban con verdades crueles y tremendas. Los reyes magos no existían, se acabó. Ni los ratones ponían monedas a cambio de diente de leche caído, se acabó. Ni los chicos nacían en repollo, se acabó. Ni los traían señoriales y cigüeñas, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó. Y Caperucita Roja, la del cuento, aquella que aterró aquellos sueños infantiles con feroces y tremendas deglusiones que no nos dejaban dormir, era ahora, en la adolescencia, comentada en el café, con sorna, con simbólicos significados cargados de equívocas intenciones. Seguramente, para defenderme de eso que sentí, de ese derrumbarse interno de mi infancia intocada y perdida para siempre, tal vez para defenderme del tremendo dolor que significa para un ser humano crecer. No creo que haya mayor dolor para la condición humana con lo hermoso que es como el dolor de crecer. Para defenderme de esto, decía, reinventé una manera de contar el cuento de Caperucita Roja. Yo estaba en primer año del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, en mi barrio. Y pocos años después, esta manera de contar el cuento de Caperucita Roja me sirvió para dar ingreso al Teatro Universitario de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Mi maestro, el maestro, aquel hermoso catalán que se llamó don Antonio Cunil Cabanellas, lo escuchó y lo aprobó. Y yo decidí incorporarlo a mis presentaciones, no tanto por los valores intrínsecos del cuento que data de antiguo, sino sí por las consecuencias que este cuento tuvo en mi vida. Yo ubiqué el cuento de Caperucita Roja en un decorado que es el patio de una escuela primaria. Y están los padres de los alumnos reunidos, convocados junto con el alumnado para festejar una efeméride determinada. Hay un tabladito con papel crepé adelante, dos macetones, un teloncito colorado. Detrás del teloncito un niño. Un niño que va a contar un cuento por primera vez en su vida delante de la gente, con la violencia que esto implica para un ser humano. Al costado está la maestra, que le ha enseñado pacientemente el cuento. El niño está nervioso por el cuento, la maestra por el niño, los padres por el niño, la maestra por los padres y así sucesivamente. Dicen que el mundo del espectáculo es un acto de magia. Dicen. Vamos a ver ahora si es cierto, porque en este momento yo debería tener 6 años y la estatura que tengo, que esa es cierta, ¿eh? Y están los padres de los alumnos reunidos y bueno, se abre el telón y aparece el niño. Caperucita Roja, cuento para niños. Caperucita estaba jugando con otra niña en el prado cuando su madre la manda a llamar. ¡Caperucita, vení! La niña acude a llamar de su madre porque es una niña obediente. Mira, tenés que llevarle unos pasteles a tu abuela, ¿entendés? Sí. No te vas a olvidar. La niña se coloca la canasta bajo el brazo, se coloca la caperuza roja y se... Me equivoqué. Y se va. Antes de irse, la madre le hace una última. ¡Nena! ¡Tenés que tener cuidado con los animales feroces! La vaca, por ejemplo. ¿Eh? No. No, la vaca no.
La niña se va contemplando el cielo, la tierra, el monte, el valle, los pastos. De repente la noche cubre con su manto gris el cielo. La niña entra en el bosque y va contemplando la fronda, va arrancando tréboles, va mirando las débiles mariposas y sigue con su débil paso por el bosque. De repente, dos enormes ojos se le presentan adelante. La niña retrocede espantada al ver al monstruo. Monstruo. ¿Y vos quién sos? Yo vivo con mi familia acá en el bosque. ¿Vas a dónde vas? Mira la que se me abuela, que me diga la que te vaya bien. Saluda a tu abuela. La niña se va. Y el lobo malvado en desenfrenada carrera con cuatro patas llega a la casa de la abuela, entra por una ventana y se la come. La niña llega más tarde y golpea suavemente. Una voz de adentro le dice: adelante, abuela, soy yo. Abuela, qué demacrada estás. La enfermedad, hija mía. Abuela, y estas enormes orejas para escucharte mejor. Abuela, y esta enorme boca. El lobo se levanta en la cama, avanza hacia la niña, la abraza y le dice: para comerte mejor. Y se la comió. María Aleja, los niños de ahora, no son tan estúpidos como los de antes. Ya estaba jugado, inevitablemente. Esta broma, este chiste del cuento de Caperucita Roja, por ver qué pasa, hizo que yo abandonara mis estudios de derecho y me metiera en un mundo del cual ya nunca quise salir. Y fui actor. Y recorrí hasta el día de hoy un considerable camino, que en lo explícito es más o menos reconocible, aunque fragmentado, supongo. Pero bueno, de todas maneras, tuve algún éxito, tuve varios fracasos, rotundos, de esos bien gordos, de los cuales generalmente la gente no se entera, porque como no va... Pero, llegado a este punto de la narración, debo decir, para tener rigor con los hechos, que este camino realizado hasta el día de hoy, únicamente por un acto de omnipotencia, yo podría decir que lo hice gracias a mi fe, a mi dedicación al trabajo, a mi investigación y posiblemente a mi talento si lo tuviere. Y hasta aquí planteado los hechos, son hechos de vida. Pero todo hecho de vida va acompañado por un hecho de muerte. Todo el mundo carga con sus propias vidas y sus propias muertes. ¿Por qué tendría que ser yo la excepción? Recorrí otro camino, pero este solo. Y hubo gente que quiso ayudarme, y yo no estaba en condiciones de recibir ayuda, sino muy hacia el final, felizmente para mí. Recorrí un
muy largo y muy doloroso camino que tal vez abarque mi existencia misma como persona.